Malasaña. ¿Qué os dice este nombre? Seguramente este nombre os suena a un céntrico barrio madrileño. Es una zona de bares, de tiendas y plazas donde muchos jóvenes se reúnen los fines de semana para salir de fiesta y realizar botellones. Hoy en día, Malasaña es uno de los barrios más dinámicos de Madrid, antiguo foco cultural de la movida madrileña. Siempre concurrido y agitado, ejemplo de convivencia. Pero muy pocos conocen el origen de este nombre. ¿Quién era Malasaña? Este nombre viene de una heroína de Madrid, una joven de 17 años, que luchó junto a su padre contra las tropas napoleónicas en el levantamiento del 2 de mayo. Malasaña era hija de un panadero de origen francés, a quien sus vecinos habían españolizado el apellido, cambiándolo por Malasaña. La familia vivía muy cerca del cuartel de Monteleón. Hay varias pinturas sobre estos sucesos. La más famosa son los fusilamientos del 3 de mayo y la carga de los mamelucos, de Francisco de Goya. Pero hay otras pinturas como la muerte de Manuela Malasaña, de Eugenio Álvarez. En el cuadro de Eugenio Álvarez Dumont, pintor español, que vivió a finales del siglo XIX y que se llegó a convertir en un verdadero especialista en pintar escenas bélicas y militares. Eugenio Álvarez hace aquí gala de sus mejores cualidades para este tipo de escenas, tanto en su dominio de la composición como en la captación instantánea del movimiento frenético de personajes y en la tensión dramática de sus actitudes. El cuadro rinde homenaje a dos de los héroes que murieron en la defensa de Madrid. Eugenio Álvarez ilustra el momento en que el guerrillero Juan Manuel Malasaña da muerte al dragón francés que acaba de asesinar a su hija, la bordadora Manuela Malasaña. La joven suministraba a su padre los cartuchos de fusil para combatir desde su casa a las tropas francesas durante el asalto al parque de artillería. La escena tiene lugar bajo un balcón cuajado de macetas, donde el héroe madrileño se abalanza sobre el soldado francés a caballo, clavándole su faca en el costado. Con los ojos desorbitados y el terror de la muerte reflejado en su rostro, el soldado francés intenta en vano separarse del guerrillero, clavándole las uñas en la cara. A los pies de la cabalgadura yace muerta Manuela Malasaña. Hay dos versiones sobre la muerte de Manuela. Una de ellas es que Manuela se incorporó a la defensa del parque de artillería de Monteleón. Facilitaba pólvora y municiones a su padre, que disparaba contra las tropas francesas cuando fue alcanzada por un disparo. La otra versión es que Manuela estuvo escondida en el taller de bordado, donde trabajaba hasta que cesaron los disparos. Pero al regresar a casa, se cruzó con una patrulla francesa, la cual la encontró unas tijeras propias de su profesión. Acusada por llevar armas, fue ejecutada inmediatamente. Ambas versiones están destinadas a glorificar el papel del pueblo en el levantamiento madrileño. Estas pinturas nos recuerdan que personajes como la joven costurera Manuela Malasaña siempre serán reflejo de la inocencia, el valor y el coraje del pueblo español.